La rentabilidad que tú puedas lograr por tus inversiones no depende del activo, depende de ti. ¿Tú cómo vas a invertir $500,000 en algo que nunca has hecho? Siempre estén atentos a distintos sectores de la economía. La fiscalidad impacta la rentabilidad. La única manera para que funcione bien es que la gente tenga una visión de largo plazo. Porque si fueras bueno gestionando dinero, ya no tendrías esa plata. Entre más aplazamos la decisión de inversión, mejor es la inversión. Bueno, Ángelo, estamos a puntito de entrar en 2024. 2023 ha sido un año para algunos bueno, seguramente, en términos de bolsa, para otros no tan bueno. Este año, pues, la inversión estrella o una de las mejores podríamos decir que han sido, pues, quizás los bonos, ¿no? Ha sido un año para darle a los bonos, el S&P 500 también ha subido, pero 2024, ¿qué? ¿Qué viene ahora, no? ¿Qué inversiones tenemos que agarrar, ¿no? En 2024. ¿Cuáles serán las mejores inversiones en 2024? Eso es. La verdad es que yo no sé. Se terminó mi vida. Eso es un turno. Pero, bueno, yo pondría como un poquito de contexto, ¿no? Para mí, la mejor inversión es la educación. Pero no hablo de esa educación La tradicional. base, ¿no? Podríamos decir. La Sí, como la base, los cimientos, sí. Es tener una buena educación financiera. Porque al final de cuentas, la rentabilidad que tú puedas lograr por tus inversiones no depende del activo, depende de ti. Peter Lynch dice, yo no sé si es en el libro Un paso por delante de Wall Street o en el otro, en el Fidelity, en el fondo Capital, yo generé un rendimiento del 29% anual promedio durante 13 años. Pero investigaciones internas de Fidelity indican que los inversores del fondo en promedio ganaban 3,5%. Entonces, ¿cómo es posible que yo, el gestor, gane 29% y mis clientes ganan un 3,5%? ¿Por qué? Porque los clientes lo que hacían era entrar al fondo cuando subía, salir del fondo cuando caía. ¿Por qué la gente hace eso? Porque no saben lo que hacen, no hay una convicción, no piensan a largo plazo. Entonces, si uno hace algo sin entender de manera profunda, no superficial, sino de forma profunda lo que estás haciendo, a la final vas a actuar como alguien, Dios me lleva, Dios me trae. Si tú haces algo porque tu tía lo hizo, porque tu amigo lo hizo, porque tu compañero lo hizo, porque salió en las noticias, no hay una convicción. No sabes lo que aquí está ocurriendo, lo que está pasando. No entiendes ese negocio, cómo genera el dinero. No entiendes, no sabes. Entonces, a la primera que las cosas se tuerzan, tú vas a salir y vas a ejecutar una pérdida y tal vez vas a ver en el peor momento. Por eso, para mí, la educación es tan importante porque tiene que ver con entender lo que estamos haciendo. Y cuando digo estamos haciendo, ¿a qué me refiero? No me refiero solamente a bolsa, porque el dinero, yo siempre lo digo, que puede estar disfrazado de muchísimas cosas. Podemos estar hablando de bolsa, podemos estar hablando de inversiones inmobiliarias, podemos estar hablando de una startup, de una cafetería en la esquina, de lo que sea. Hace muchísimo tiempo, yo tenía un cliente en bolsa, tenía buen dinero, y me dijo, Ángelo, voy a comprar un restaurante. ¿Estás? Yo le dije, sí, ¿cuál restaurante? ¿Te acuerdas de un restaurante de barbacoas que una vez fuimos, chilísimo? Y yo le dije, sí, y en cuanto le están vendiendo, tanto, vale. ¿Y tú vas solo o iremos los dos o cuántos? No, vamos a ir 10 socios y tú serías el pinche 11. Uf, para repartir ganancias entre 11. Y para ponerse de acuerdo entre Y para ponerse de acuerdo en 11. Y entonces la siguiente pregunta que yo le hice a él fue la siguiente. Yo era muy joven, yo tenía 27 años, creo. Yo le dije, ¿tú cuántos restaurantes has tenido? Y me dijo, ninguno. O sea, ¿tú cómo vas a invertir $500,000 en algo que nunca has hecho? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que tú ni siquiera sabes que no sabes y que te van a explotar en la cara cuando las hagas. ¿Y qué es explotarte en la cara? Que vas a perder el dinero o ignorante. Ignorante no es el simple hecho de no saber. Ignorante es meterte en algo para lo que nadie te está obligando que lo hagas sin tener experiencia, sin tener lo básico. Entonces, sea lo que sea que en lo que vayas a invertir o lo que vayas a hacer, la educación es lo primero. La educación y meterte en algo que conoces, ¿no? Que entiendes y que... Sí, porque la educación, es que hay dos educaciones. La primera educación es la teórica, que es cuando tú lees libros, o tú haces un seminario, tú tienes un mentor y te transmite su experiencia. Pero la segunda educación es aquella que tú aprendes cosas solamente cuando las haces. Son esta combinación de factores que uno debe tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Sí, no, y te decía, esta es una tendencia, suele ser muy habitual, ¿no? A día de hoy, el hecho de decir, no, la inversión inmobiliaria
es mejor que la bolsa, o la bolsa es mejor que la inversión inmobiliaria, o esto, pues, o cualquier activo, ¿no? Y bueno, pues depende, ¿no? Depende de lo que tú qué sabes hacer. Tú sabes de bolsa. Tú eres inversor profesional, particular. Yo a la gente le digo, la bolsa funciona para mí. Claro. Y yo por eso lo explico, porque claro, funcionó para mí. Claro. Pero no, yo no me atrevería a decir que funciona para todo el mundo. ¿Cómo lo puedes averiguar? Haciéndolo. Pues, pero antes de hacerlo, aprende las bases. Pero es algo que a lo que nos tendríamos que exponer, por lo menos para saber si es algo que encaja con mi personalidad o con mi perfil de riesgo o con mis sugerencias. Sí, o sea, educación, darle, ¿no? Solamente aquello que se nos da bien, ¿no? Porque al final también tiene que haber una cierta... Tienes que tener una cierta habilidad por un determinado activo, ¿no? Lo que se te da bien, ¿no? Lo que sabes hacer, desarrollar las habilidades para mejorar esa actividad, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué sigue, no? Claro, ese yo creo que es el punto más interesante, porque a medida que tú combinas educación con experiencia, tú como que vas tocando distintas teclas. Te vas saltando a distintos activos. Vas saltando por distintas cosas, hasta que encuentras una que funciona para ti. Yo soy muy insistente en eso, porque yo me encuentro con viejitos. Me dicen, no, es que mi hijo me dijo que invirtiera en Bitcoin. A mí me gusta Bitcoin. Pero eso no quiere decir que en vez de funcionar para un viejito de 85 años, una cosa que puede subir y bajar el 80%, cada persona, un ejemplo extremo, pero cada persona tiene que buscar algo que encaje según su perfil de riesgo, sus preferencias, su carácter y su personalidad. Lo que ocurre es que tú vas tocando teclas y en algún momento encuentras una que funciona para ti, y cuando la encuentres, te tienes que ir allí a muerte. Porque es como encontrar, no sé, como alguien que está cavando una mina de oro y encuentra la vena. Pues ni tonto que fueras que encuentras la veta y te pones a cavar otra mina. No, pues que encuentraste la veta, pues vamos a darle esa veta, vamos a darle pica para sacarle todo, todo, todo. Pero eso es lo bonito de la educación, que te permite ir tocando teclas hasta que encuentres. Y que, claro, cuando tú vas en ese proceso, lo que ocurre es que el panorama se abre, porque por lo menos es lo que también me ocurre a mí, y lo que te ocurre a ti, y lo que me ocurre a muchas personas. Tú puedes ser que comiences con acciones, o puede ser que comiences con trading, haciendo divisas, o haciendo criptos, o puede ser que comiences en inmobiliaria, y en el proceso pases a acciones, y encuentres que las acciones se te dan mejor que la gestión de pisos, o comprar pisos, o comiences por proyectos y pases inmobiliaria y digas, pues mira, yo me siento más tranquilo, más cómodo con inversión inmobiliaria que con criptos. No se trata del activo que más rentabilidad genera. Se trata de aquello con lo que tú te sientes más cómodo. Y cuando digo la palabra cómodo, no estoy hablando de conformismo. Cuando uno habla de inversiones, uno lo que dice es, debemos buscar o invertir en a largo plazo para permitirle a los activos que desarrollen su máximo potencial. Pero la única manera de llegar a largo plazo es cuando estamos en algo sobre lo cual tenemos una convicción. Es lo que comentábamos en principio. Sí, yo entro en algo que no entiendo, probablemente no seré capaz, no tendré el estómago de aguantar en largo plazo, que es lo que comentábamos al principio con Peter Nick. Esto ya es un disclaimer que hemos dado al principio, ¿no? Sin ánimo de querer predecir el futuro, vuelvo a repetir, ¿no? También lo que he comentado, este año ha sido muy bueno, pues, para los bonos, para los fondos monetarios, determinadas empresas del S&P 500 o Nasdaq lo han hecho muy bien, pero ¿cómo pinta 2024, ¿no? Que para alguien que se esté preguntando, pues, ¿qué hago, no? Durante 2024, ¿qué les diría Ángelo Rico? Yo lo primero que les diría es lo siguiente. Por ejemplo, si estamos hablando de bolsa, no miremos en mercado en general, enfoquémonos en negocios en particular. La bolsa en general es como un agregado promedio, pero yo lo que necesito es buscar oportunidades individuales. Podría ser, que es lo que está ocurriendo al momento de grabar este video, que la bolsa está en máximos históricos. Pero en este preciso momento hay activos que están muy descorrelacionados o que están muy golpeados por X, Y o Z motivo. Puede ser que una acción esté muy retrasada o muy subvalorada por cuestiones fundamentales de su propio negocio, o por las condiciones macroeconómicas que le están afectando, o porque está muy endeudada, o sencillamente es un negocio que está en decadencia porque está vendiendo algo que ya la gente casi ya no demanda. Eso lo tenemos que investigar. Pero una vez hecha esa investigación, seguramente podremos encontrar oportunidades individuales. Entonces, la primera recomendación sería eso. Una técnica que yo utilizo es, por ejemplo, yo tengo un listado de 400 ETF. Y esos 400 ETF son representativos de distintos sectores de la economía. Yo sigo ETF de renta fija,
puede ser bonos estadounidenses, bonos alemanes, bonos japoneses, bonos de mercados emergentes, pueden ser bonos indexados en inflación, pueden ser bonos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Entonces ahí tengo un listado ETF. También tengo ETF representativos para la bolsa española, o para la bolsa griega, francesa, o suiza, o alemana, o de Dinamarca, o de Japón. También tengo ETF que siguen distintos sectores de la economía. Entonces son representativos del sector financiero, del sector salud, o del sector de la construcción. O son ETF representativos de bancos, small banks en los Estados Unidos. En marzo fue interesante. Entonces, ¿por qué yo hago eso? En distintos momentos del tiempo, distintos activos están generando la oportunidad. Es decir, los activos no actúan o se mueven de manera sincronizada. No se mueven así, como una parejita en un ballet. No. Los activos tienen distintos timings. Entonces, puede ser, volvemos al principio, puede ser que la bolsa esté en máximos, pero hay activos que están muy subvalorados. Tenemos que investigar las razones para que eso esté ocurriendo y la manera en la que yo intento darme cuenta. Porque el gran problema es darse cuenta. La manera que yo utilizo para darme cuenta de que algo está ocurriendo en un sector de la economía o en un nicho de mercado o en un país o en una región, etcétera, claro, es a través de estos distintos ETF. Entonces, por ejemplo, estamos en marzo de 2022. Yo hice de small banks y de bancos regionales en los Estados Unidos. Listado de ETF de bancos regionales. Entonces, yo encuentro un problema puntual en un sector de la economía. Entonces, me voy a una página de ETF y abro el ETF. ¿Qué hay allí adentro? ¿Cuáles son las opciones que hay allí? Pues tú empiezas a mirar. Entonces, por ejemplo, me interesó mucho un ETF, que esto no es una recomendación de inversión, que tiene etiqueta RL. Creo que tiene como 250 opciones dentro. O sea, el ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Entonces, su negociación es muy parecida en el de una acción, pero es un fondo de inversión. Es decir, están invertidos en una cartera de inversión diversificada. Entonces, yo te hago es abrir el ETF, porque cuando lo abro, tal vez hay compañías que yo ni siquiera conozco y que si las investigo, tal vez representen una oportunidad. Entonces, ese es un esquema que yo utilizo para buscar oportunidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de marzo de 2023, cuando ocurrió la crisis de bancos regionales en Estados Unidos, yo empecé a hacer esa investigación y yo dije, esto es como un esquema para que la gente lo aterrice cuando encuentre una oportunidad puntual. Es como un método, ¿vale? Entonces yo lo que hice es, vale, está muy complicado identificar de estos bancos cuáles son los buenos. Porque todos están contaminados. Si tú te acuerdas, lo que estaba ocurriendo con ellos es que tenían muchas pérdidas latentes por su exposición a bonos del Tesoro americano. Y había varios que estaban en la cuerda floja. Pero... Y entonces el gran problema cuando tú entras en las tripas de estos bancos es que no sabías qué parte de la cartera estaba contabilizada hasta el vencimiento y cuál parte de la cartera estaba contabilizada a precios de mercado. Y las de precios de mercado no es problema porque ellos van contabilizando a precios de mercado y las pérdidas se van haciendo latentes casi en tiempo real. En cambio, los que están contabilizados al vencimiento, es como si haces una inversión hoy y son flujos de efectivo positivos y al final te entregan el capital y la pérdida del 50% por ninguna parte. Entonces es una forma de maquillar las pérdidas. Pero eso tú no lo sabes a menos que entres a los libros. Sí, eso ya es un trabajo gordo. Y es un trabajo que es difícil de hacer. Sí. Entonces yo dije, no, yo para ese caso puntual, dije, no, yo no me voy a arriesgar con bancos regionales puntuales. Me compré el ETF, que son 250 acciones, y si quiebran dos, si quiebran tres, si quiebran cinco, no importa, son 250, porque las pérdidas se diluyen. No sé si se entiende el sentido. Yo creo que sí. Pero la idea es que con los ETF yo encuentro un sector que está golpeado, lo abro. Si encuentro algo interesante, tal vez invertiría en una compañía individual. Pero si es como en el caso de los bancos regionales en los Estados Unidos, que ya se me hizo muy difícil saber cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos, entonces yo lo que dije es, quiero exposición a small banks en los Estados Unidos, pero quiero la diversificación del ETF para diluir las pérdidas. De hecho, después de yo comprar este ETF, se quebró First Republic. Pero primero se quebró Silicon Valley y ahí todavía me entra. Después quebró Signature y después quebró todos en tres días. El First Republic pertenecía al ETF que lo tenía. Sí. Su representación en términos de pérdidas dentro del ETF es 0,00. Sí, sí, sí. No me importaba porque la diversificación
diluye el riesgo de pérdida. Sí. Entonces, eso funciona allí. De hecho, ese ETF se compró a $38 en unidad y allá cerró a 54. Sí, sí, sí. No, la inversión en ETF es una inversión muy... La idea principal que yo quiero dejar aquí de cara al próximo año. Siempre estén atentos a distintos sectores de la economía. Uno nunca sabe dónde va a saltar la liebre. Yo lo de los bancos regionales ni me lo intuía ni estaba llorando. Yo, para mí, eso fue una sorpresa. Cuando quedó el Silicon Valley, lo que me puse fue a estudiar, claro, a investigar y a partir de allí buscar una oportunidad, ¿no? Y que aparte, pues no somos expertos en la mayoría de áreas de la economía, no somos expertos, ¿no? Si mañana pues se derrumba el sector de la inteligencia artificial, yo no soy un experto. Por ejemplo, un ejemplo clásico que ahora tú me lo comentabas de las de cámaras, que tú me decías, ¿tú te acuerdas cuando el petróleo cotizó a menos 43 dólares en 2020 por COVID? Mucha gente me preguntaba, mi Ángelo, pero claro, ¿uno cómo hace para comprar un barril? Porque la gente dice, no, claro, me toca comprar un barril de petróleo, yo como meto un barril de petróleo en la casa. La gente me preguntaba eso. No, no tienes que comprar un barril de petróleo, porque si tú lo recuerdas, el barril de petróleo, su valor era negativo precisamente porque no hay capacidad para retener el inventario. Y entonces, de manera fáctica, si tú querías petróleo, te lo tenías que llevar a la casa o tener capacidad. Pero claro, el petróleo, como es un elemento volátil, tú no te lo puedes llevar a la casa, porque tú necesitas una infraestructura para tener eso. La gente no sabe que podía comprar un ETF por exposición a petróleo o acciones petroleras. ¿Por qué? Porque un barril de petróleo a menos $44 es como... Era como encontrar dinero tirado en el piso. Si es ese tipo de situaciones, necesitamos... Sí, sí, no, los ETFs al final pues son una forma de reducir al máximo el riesgo, maximizando pues la rentabilidad, ¿no? Sobre todo cuando ocurren pues eventos catastróficos pues en un determinado sector. Ya que nos metimos en ese tema, en términos de ETF, que son fondos de inversión cotizados, pero también en fondos de inversión tradicionales, mi sugerencia, ¿no? Hay muchas estrategias para invertir aquí. La principal es DCA, que independientemente de que el mercado suba o caiga, cada mes o cada semana tú vas comprando a distintos precios. Entonces eso diluye la volatilidad porque tienes un precio promedio que seguramente te favorece. Pero no debo comenzar un DCA a cualquier precio. Hay muchísimos sectores de la economía, muchos sectores, muchos países, muchas regiones, y en algún momento algo estalla. Siempre algo explota, siempre hay una guerra, siempre va a pasar, y entonces estar atento a eso. Y cuando eso ocurra, entrar. Y a partir de allí comenzar tu DCA. ¿Por qué lo recomiendo hacer así? Porque vas a hacer un DCA muy tranquilo. Es decir, si tú comienzas un DCA hoy en el SP500 y mañana estrella un avión contra la Casa Blanca, pues es DCA, tal vez tú, dependiendo de tu personalidad, tal vez vas tranquilo, pero es una manera muy chunga. Eso puede pasar. No lo del atentado, sino que tú entras y se duerme. Claro. Entonces, mi recomendación es, el DCA es una buena estrategia, pero comenzar cuando todo está chungo, cuando todo está mal, cuando hay una crisis. Entonces, haces la compra gorda justo en la crisis y a partir de allí comienzas a hacer compras periódicas. Sí, incluso si dura, bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero si durante la subida, ¿no? Tú vas haciendo DCA durante, pues yo qué sé, vamos a decir un año, imagínate que al final del año cae un 30%, pues si le estás metiendo 500 y tienes la capacidad, métele 3.000, ¿no? Para aprovechar pues esa... Sí, sí, no, esa es una buena idea y de hecho yo no hago, cada vez que tengo la posibilidad. Si tiene una buena caída, pues la inversión que hago es mayor. Otra cosa, ya que estamos con los fondos de inversión, es la fiscalidad. Sí. Que creámoslo, ¿no? La fiscalidad impacta la rentabilidad. Por ejemplo, nosotros estamos en España. Cada uno de ustedes que lo aterrice a la fiscalidad o las leyes de su país. Pero, por ejemplo, en España, si yo estoy en renta variable, tengo beneficios. Estoy en un fondo de inversión de renta variable que son acciones o canadienses o americanas, no importa, renta variable. Y vendo con un beneficio y me paso a renta fija, a otro fondo de inversión de renta fija. Yo por ese beneficio no pago plusvalías. Y yo me puedo pasar de fondo en fondo el resto de la vida sin pagar impuestos hasta que finalmente me llegue los beneficios. Pero a pesar de que hemos comentado que los ETFs son fondos de inversión, entre comillas, ¿no? Porque lo que hacen es reunir pues, un conjunto de compañías, ¿no? Son fondos cotizados y esto sí que tributa. Pero esto que yo acabo de decir es para fondos de inversión tradicionales, que son los fondos mutuos en Estados Unidos. Sí. Los fondos cotizados, los ETF, no funcionan así. Eso. Es decir, si yo tengo un ETF de renta variable,
vendo y tomo beneficios. Pero es una venta fija. Sí, sí. Paso por caja inmediatamente. Entonces, esa fiscalidad, porque no es lo mismo pagar impuestos hoy que pagar impuestos dentro de 40 años. A partir de allí, las oportunidades yo creo que van a ser múltiples. Yo, de momento, yo creo que seguimos viendo muy buenas oportunidades en renta fija. Yo creería que seguimos estando en el mejor momento en 40 años para estar en renta fija. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay análisis que indican que si tú compras una propiedad inmobiliaria para alquilar, la rentabilidad por alquileres está en torno a un 4,5%. Y si compras un bono, ya no tan, pero si hace una semana y has comprado un bono del Tesoro americano con vencimiento de 10 años, la rentabilidad de ese bono era básicamente del 5,3%. Pero el bono no tiene tantos problemas como una propiedad para alquilar. Entonces estamos hablando de dos activos, uno con menos riesgo que el otro, pero con mayor rendimiento. Son como comparaciones que como inversionistas todos tenemos que hacer. Al momento de seleccionar inversiones, comparar aquel y elegir aquel que me dé la mejor relación riesgo-recompensa. De hecho, no sé si tú lo sabías, pero nosotros tenemos un servicio que se llama Servicio de Asesoría de Inversiones, que consiste en que personas que incluso saben invertir, pero que además están de acuerdo con nuestra filosofía de inversión, que es comprar acciones de la máxima calidad fundamental, pero invertir en ellas únicamente cuando cotizan con descuento. Y estas acciones pueden ser de compañías tradicionales o compañías tecnológicas, pero lo principal es que sean de alta calidad fundamental, compradas en momentos de crisis con descuento. Si alguien que entiende de inversiones, que está de acuerdo con esta filosofía de inversión, pero que no tiene tiempo para buscar las oportunidades, puede tomar este servicio, porque en la práctica en lo que consiste es que nosotros le construiremos una cartera de inversiones con estas características. ¿Cómo esto puede funcionar bien? La única manera para que funcione bien es que la gente tenga una visión de largo plazo, es decir, no construimos una cartera pensando en que mañana se van a volver multimillonarios, sino que es algo que va a dar sus frutos a largo plazo y es como a nosotros nos ha funcionado. Imagina que nos caiga 1 millón de euros, ¿cómo tú distribuirías esta inversión? Por ejemplo, 30% inmobiliario, 40% bolsa renta variable. ¿Cómo tú lo distribuirías en porcentajes? Entonces, yo pongo a la gente en contexto. Lo primero, yo llevo 20 años en esto. Entonces, no soy lo mismo yo, sin que yo sea alguien especial, sencillamente llevo en esto 20 años, viendo, igual que podría llevar 20 años fabricando botones. Sí. Pero en esto tengo 20 años. No es lo mismo mi experiencia que un médico que opera todo el día y que no tiene experiencia en eso. Uh-huh. Las circunstancias son diferentes. Uh-huh. Entonces, si yo fuera el médico que no tiene experiencia en esto, pero que quiere comenzar a invertir, yo lo primero que haría, si me llegara ese dinero, por ejemplo, me gano la lotería, es tomar distancia. ¿Por qué? Porque ese número no cabe en mi cabeza. Hay un libro que yo invito a que todo el mundo se lo lea, yo creo que tú te lo has leído, que es el de T. Harecker, Los secretos de la mente millonaria. Él habla de un concepto que es maravilloso, que es el termostato financiero. Nosotros todos tenemos un número. Donald Trump, él decía, si yo ganara $1 millón, yo sería pobre. Pero el 99% de la gente diría, si yo ganara $1 millón, ¿verdad? Son termostatos financieros. Si tú te topas con un número de sorpresa con el cual no estás familiarizado, mi principal consejo de finanzas y de inversión es que tomes distancia. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta, 6 meses, 1 año, 10 años. ¿Por qué? Porque tú eres el peor enemigo de ese dinero. ¿Por qué eres el peor enemigo de ese dinero? Porque si fueras bueno gestionando dinero, ya no tendrías ese dinero. Entonces, suponiendo que tú te cae el dinero y tú ya sabes exactamente lo que tienes que hacer, tienes experiencia, llevas años en esto, sencillamente lo vas a hacer a una escala mayor, etcétera, solamente tendrías que implementar detalles adicionales que tendrían que ver con vehículos legales o vehículos fiscales para maximizar la rentabilidad. Pero dejando por fuera eso, yo lo que haría es, me quedo quieto y empiezo a buscar una a una las oportunidades. No me iría con una idea preconcebida. ¿Por qué? Porque con el dinero lo que ocurre es que en muchas ocasiones, no digo que siempre, el dinero nos quema las manos. La primera oferta que vemos es la primera oferta que tomamos. Yo lo que tengo que hacer es, lo que aconsejo hacer es, me quedo quieto, dejo que el polvo se asiente y comienzo a buscar oportunidades una por una. Lento. Entre más aplazamos la decisión de inversión, mejor es la inversión.
porque la inversión se vuelve más racional. Cuando la inversión se hace de manera rápida, con frecuencia, no digo que siempre, pero con frecuencia se convierte en una decisión emocional. Entonces yo tomar distancia, comienzo a buscar las oportunidades y en el proceso miré encontrando cosas puntuales y me explico. Si estamos hablando de $1,000,000, pensaría en construir una cartera diversificada. Si solamente estamos hablando de inversión en bolsa, daría juego para combinar, por ejemplo, con inversión inmobiliaria, renta variable, renta fija, inversión inmobiliaria, pero todo dependiendo de mis preferencias o de mi perfil de riesgo o del momento, claro, de vida en el cual me encuentro. No es lo mismo si tengo 70 años que si tengo 20, que si no tengo hijos, que si tengo hijos. Claro. No es lo mismo, ¿vale? Claro. Vamos a suponer una combinación, pero vamos a empezar por acciones. Mm-hmm. Si tengo 1,000,000. Si yo tengo 1,000,000, yo haría compras de a 20,000. No haría compras de a 50,000, ni de 100,000, ni de 500,000. En distintas empresas, entiendo. 20,000. Entonces yo me encuentro una compañía que me parece interesante, compro 20,000. Es mi filosofía de la máxima calidad, está cotizando con descuento, el modelo de negocio yo lo entiendo, está cayendo por una cuestión de coyuntura, no de estructura. De estructura me refiero a cuestiones que a largo plazo están poniendo en tela de juicio la permanencia de este negocio. Si es una coyuntura, pues es sencillamente algo que seguramente resolverán y la cotización volverá a repuntar. Si es una coyuntura, es calidad, cotiza con descuento, yo compro 20,000. Ah, sigo cayendo, una caída fuerte, 20,000. Sigo cayendo, 20,000, hasta completar 60,000 o 50,000. Y en 50,000 o 60,000 ya paro. Ahí ya termino con esa. Busco otra, hago lo mismo. Busco otra, hago lo mismo. En eso yo me puedo tardar dependiendo de las circunstancias del mercado. Si estamos hablando del COVID en febrero de 2020, en 15 minutos. Sí, no, sí, sí. Porque todo está con descuento, sí, a tope. Si estamos hablando de circunstancias normales, tal vez tardemos 6 meses en hacerlo. Allí yo podría meter lo que tú comentabas, renta fija. La renta fija uno puede comprar directamente los bonos para irse hasta el vencimiento. Para que sea renta fija, yo me tengo que ir hasta el vencimiento. Si yo compro un bono hoy y lo decido vender a mitad de tiempo antes de su vencimiento, ya sería renta variable porque el precio de venta dependería de las circunstancias del mercado. Y también podría entrar en bonos a través de fondos de inversión enfocados en renta fija o a través de ETF de renta fija, etc. Allí yo creo que se podrían hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de Colombia porque hay gente de Colombia que me lo ha comentado. Un penthouse en Colombia que vale $2,000,000. Si tú lo alquilas a los precios actuales, la rentabilidad por alquileres en Colombia en ese momento te daría algo entre el 7 y el 8%. Ya no está mal. No está mal. Pero en Colombia, si tú abres un título de renta fija de un banco triple A, ese título de renta fija te renta el 15 o el 14%. Entonces, penthouse de 2 millones con inquilinos que tienen perrito que se caga en todo, o niños que rayan las paredes, o cañerías que se rompen, o un título de renta fija que no da problemas, pero que rinde al doble. Blanco es, por eso yo digo, al momento de asignar activos, tengo que comparar y elegir aquellos que me den la mejor relación rentabilidad-riesgo. Es ese tipo de cosas, de esta misma manera, por ejemplo, en inmobiliaria. Por ejemplo, esta casa, el ejemplo de España, una casa que valga 400,000 o 8 pisos que valgan 50,000. ¿Qué elegirías? Yo los 8 pisos. 8 pisos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, una casa de 400,000, creo que la podría alquilar por 1,200 al mes. Por 1,500 máximo, creo yo, 400,000. No turístico, sino alquiler de largo plazo. Pero un piso de 50,000 en la zona en la que vivimos, lo podría alquilar por algo entre 350 y 400. Sí, incluso un poco más, ¿eh? Poniéndolo bajito. Sí, sí, sí. Pero entonces multiplicamos eso por 8. ¿Sí ves? Y diversificas el riesgo. Diversifico el riesgo porque no es lo mismo concentrar el riesgo en una casa de 400,000. Tú no sabes si el inquilino es un yihadista. Uno no sabe. En cambio, si tienes 8 y uno de los 8 te aparece malo, pues no, puedes aguantar el golpe. Entonces, es más o menos de lo mismo. Warren Buffett dice todo lo contrario. Él dice, la diversificación es una medida de la ignorancia. Entre más diversificas, porque menos sabes, y está bien hacerlo así. Pero las cosas funcionan de distintas maneras según la persona. Para mí, diversificar es que yo siembro un árbol de naranjas, un árbol de mandarinas, siembro uvas, siembro un árbol de mango, siembro de distintas especies. Y entonces el de mandarinas me dará fruto en 6 meses.
el de naranjas en un año, el de mango en 3 años. Entonces, para mí diversificar es como tener distintas especies que dan fruto en distintos momentos del tiempo. A ti se te puede caer una o demorarse una de ellas en dar fruto. Te da tranquilidad porque las otras se están generando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la tranquilidad? La tranquilidad es una cuestión emocional. ¿Por qué es importante? Porque esa tranquilidad es la que te permite ir a largo plazo. Cuando tú te pones impaciente porque estás concentrado, porque eso es lo que estás concentrado, está cayendo el 80%. Eso es lo que te impide, a menos que tengas un carácter muy fuerte, pero esa intranquilidad, producto de la concentración, es lo que te impide ir a largo plazo. Es lo que perjudica a veces. Muchas pepitas de oro en este vídeo, ¿eh? Aquí hay que volver atrás y analizarlo, ¿eh? Uno por una. Sí, no, está muy interesante. Fíjate que no dijimos cosas puntuales, porque al final yo creo que la gente tiene que, a título personal, buscar aquellas inversiones que les conviene, pero es que como no los conocemos, no les podemos decir cosas tan concretas. Si dices cosas concretas, habrá el iluminado que él va a abrir, claro, ¿no? va a abrir el broker, va a comprar y si no va bien, te va a decir culpa de Ángelo, culpa de Ricardo, ¿no? O sea, genial, genial, Ángelo. Pues yo creo que ha quedado más o menos claro. Espero que hayamos transmitido el mensaje que queríamos transmitir. Si alguien tiene preguntas, que se ponga en contacto, pues, que escriba en los comentarios y bueno, lo que haga falta a su suerte. @experium.es. No, mi info @invertiraprendiendo. No, a ver si la cago, y que el editor que corte. Pues bueno, Ángelo. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y un saludo para todos. Hasta la próxima. Hasta pronto.